Pues creo que ganó 3. Sí, rotundamente el 3. Bueno, entonces no es necesario apagar pantallas ni cámaras. ¿Quién es el 3? Listo. Entonces voy a empezar a Vale. escribir. Listo, Ya fue dices. al baño. Todas las Martas van al baño, usted sabe que es cierto. Entonces empiezo yo a escribir mientras ella llega del baño. Marta Rodríguez. Hoy es 30 de octubre del año 2022. Marta, ¿cuántos años tienes? 52. Listo. ¿En qué ciudad estás? Ciudad de México. México, Ciudad de México. ¿Qué paisaje te gusta? Una noche de estrellas. Pues con esta contaminación de México, dudo mucho que veamos estrellas. Yo le pongo ahí 3 o 4. Bueno, Ah, no sé ¿sabe tanto. qué? Le pongo estrellas de cine. Le pongo a Elizabeth Taylor, Richard Burton. Una noche de estrellas, un programa de la televisión mexicana. Entonces, noche de estrellas. ¿Cómo llama tu papá? Crescencio. Vive. Sí, vivo. Tu Mi mamá. mamá, Florencia. Florencia, vive. ¿Tú vives con quién? Con mis papás, con mi hermana y con mi No, pero un momento, sobrino. usted me asustó. Mire cómo son los pelos. Estoy con sus papás. Y es que, ¿cuántos papás tiene? Papá y Ay, qué mamá. susto me pegó. Su mamá no es papá, qué pena. No, perdón. Entonces, Papá y vivo con mis mamá. padres. Padres. O papá y Papá. mamá, que suena mejor. Vivo con mi papá, Papá. mamá. ¿Y quién más? Mi hermana. Lucy, mi sobrina Alejandra. ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? ¿Qué esperas lograr? Hace unos años tuve un aborto provocado. Listo. ¿Qué más? Sinusitis, quitar las sinusitis, migraña, La quitamos toda, lejos un poquito. toda, toda. Listo. ¿Qué más? Aumentar el autoestima, Entonces, subir autoestima. ser más No, inteligente. imposible, ya no. Ya tiene la inteligencia que necesita para todo lo que ha hecho, que usted es muy inteligente. Donde yo le quite a usted inteligencia, le ponga más, le tengo que quitar a López Obrador. ¿Y cómo yo le quito a López Obrador? Si necesitamos eso, está gobernando muy bien a México. No, esa dejémosla como está. La autoestima sí. Listo, ¿qué más? Miedo a leer en público. Listo. ¿Qué más? Tuve una violación. ¿Qué edad tenía más o menos? 9 años. Entonces no fue usted. Y usted sabe que no fue usted. Ahora, ¿y por qué sé yo que no soy yo? Muy sencillo. Ese pelo que ahora tiene es el que tenía la niña 9. Ese esqueleto grandote talla 52 es el que tenía la niña 9. Ese forro de piel que usted tiene ahora es el que tenía la niña 9. Ahora, esto no tengo nada, ni una gota de sangre. Ni una gota de sangre.
Usted sabe que es cierto. ¿Listo? ¿Qué más? Creo que Creo que ya. ya. Hay corajes, enojos. Sí, tengo coraje hacia unos vecinos. Coraje hacia unos vecinos. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, soy enojona. Espera un momentito, yo escribo. Enojona, corajuda, explosiva. Explosiva, sí, muy explosiva. Pobres vecinos con una vecina explosiva, corajuda. Son unos santos, definitivamente. Listo, ¿qué más? Pues quiero que me vaya bien en el aspecto amoroso. Pero primero que todo, para usted, ¿qué es el amor? Yo veo si le va a ir bien o no. Pues tener una pareja más, El bueno, hecho, un momentico, quererme que usted me más. puso a pensar, el hecho de tener una pareja es tener amoroso. Yo conozco cantidad de parejas que están en planes de divorcio y parecen perros y gatos. Bueno, aumentar mi Y yo creo autoestima. que por ahí va la cosa. Mi abuelo decía, más vale solo que mexicana mal acompañada. Sí, ¿verdad? Sino, no le estoy diciendo que la pareja no le dé felicidad, pero tampoco es que sea el único elemento para la felicidad. Al contrario, para muchos es la desdicha. ¿Listo? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Nada Nada más. más, hay culpas. Culpas. Además de la del aborto. No. No tiene culpa por haber molestado a los vecinos. No. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi hermano. Mauricio. ¿Qué le pasó? Se murió de cáncer. Listo. Una abuela, un abuelo. No los conocí. Una tía, un tío. Tampoco, una sobrina que se murió, Elizabeth. Listo. Entonces vamos a comenzar. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio que ya te sabes de memoria. Ya sabes que es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa o emociona cualquier momento de tu vida, niña o grande, triste o con miedo, enojada o aborto. 1, 2, 3, si era de día o es de noche, Es de es de día. día, ¿y qué está sucediendo? Estoy en el hospital porque me van a hacer un aborto. Pues ya me colocan va el anestesiólogo, me dice que me va a colocar la solución para inducirme al sueño y para que me provoquen el aborto. Y pues yo estoy triste. Y todo se queda oscuro. Permítele al doctor que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Doctor,
¿Usted sabe para qué vino esa paciente al hospital? Sí, porque llegó con un sangrado. Ah, llegó con sangrado la paciente. ¿Y usted, doctor, sabe cuál es la causa de ese sangrado? Sí, ya la paciente traía un bultito que arrojó. Ya. Doctor, ¿y usted sabe si la paciente tomó algo para eso? No No, sabe. no, no. Entonces, doctor, ¿ustedes qué le van a hacer ahora a la paciente? Le vamos a hacer una limpieza del Ajá. útero para sacar los restos placentarios que hayan Ya. quedado. Doctor, ¿y esa paciente más o menos qué edad tiene? 27 Ah, está años. joven, doctor. ¿Y usted sabe si ella ha sido mamá antes? Es su primer Es su embarazo. primer embarazo, que es primeriza. Ah, bueno, doctor, es lo que yo quería saber. Entonces proceda a lo que usted tiene que hacer por la salud de la paciente. Y ojalá le vaya bien. Yo voy a esperar aquí afuera, doctora, que termine todo ese proceso. Sí. Ahora, Marta, avanza hasta que termine el proceso. Quiero saber cómo te va. Ya estoy en un cuarto. Estoy despertando de la anestesia. Mientras despiertas de la anestesia, quiero platicar con el bebé. Permítele que se exprese a través de tu mente. Bebé, ¿ibas a ser niño o niña? Niño. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Pedro. Pedro, te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mami es fea o es linda? Linda. ¿Y es inteligente o es tonta? Ya. Inteligente. Pedro, ¿tú sabes cuál fue el motivo por el cual tu mamá no te quiso recibir en ese momento? Estaba confusa. ¿Me repites, Pedro, que no te escuché bien? Tenía Tenía miedo. miedo. Entonces, perdona a tu mamá por miedosa, a pesar de que es bonita y es inteligente. ¿Le quieres dar un abracito bien cariñoso para quitar miedos? Anda, abrázala. Y yo voy a tomar jugo. Si la quieres abrazar más de un abracito, dale cinco. Pedro, tu mami está empezando hoy una nueva vida. Se va a dedicar a ayudar a otros. ¿Qué consejo le das tú desde la luz? Disfrute la vida. Disfruta la vida. Pues grábale eso en la mente y en el corazón a tu mami. Disfruta la vida. Es solo una y es muy corta. Disfruta esos 38 años que te faltan. Entonces grábale eso a tu mamá. Yo voy a leer lo que escribí con tu mamá, a ver tú qué le aconsejas. Tu mamá estaba somatizando algo en la nariz, como una ligera obstrucción, como una ligera molestia que los médicos han llamado sinusitis. Hazle una introspección a tu mamá. Al fin y al cabo, tú estuviste compartiendo cuerpo con ella un tiempo. Examina qué estaba causando eso. Si hay que retirar algo, retíralo.
Si hay que unir algo, únelo. Si hay que aplicar el bálsamo mágico nasal, aplícaselo. Embalsámala bien, que quede más embalsamada que Marta de faraón egipcio. Que tu mami quede respirando bien, que quede respirando más que un águila. Bien. Retira lo que haya que retirar. Si hay que armonizar energías, armonízalas. Si hay que mover células, muévelas. Si hay que enderezar algo, enderézalo. Y aplique ese bálsamo por todas partes. Que quede bien embalsameada tu mamá. Listo. Muy bien, voy a probar. Marta, respira hondo y profundo y observa si el aire fluye bien por la nariz. Un poquito de la narina derecha. Pedro, le falta un poquito a tu mamá por la parte derecha nasal. Sigue retirando lo que haya que retirar. Uniendo lo que haya que unir, aflojando esas células que haya que aflojar y aplica bálsamo. Ese bálsamo muchos dicen que es mágico. Listo. Bien, voy a probar. Marta, otra vez, respira lento y profundo. Siente el paso del aire por tu nariz y observa si ya fluye fácilmente. Sí, mucho mejor. ¿Mucho o ya está bien? Bien. Listo, Pedro, esa parte ya está lista. Vamos a la siguiente. Tu mami linda, inteligente. Estaba también somatizando algo que le causaba dolor en su cabeza, lo que los médicos llaman migraña. Hazle una introspección y encuentra qué estaba causando eso. En estrés. Estrés. Yo no sé qué le vio a tu mami de bonita al tal 3. Se puso de moda en México. Oye, Guadalupe, ¿tú qué tienes? Estrés. ¿Y tú, Juvenal? Estrés. ¿Y tú, Oscar? Estrés. Habiendo números más bonitos, el 5. 5 en las manos, 5 en los pies, 5 continentes en el planeta, 5 vocales en el alfabeto. Hasta el corazón tiene 5. Sin corazón no hay alegría. Sin corazón no hay vida. 5 por todas partes. Éxito tiene 5. Nariz tiene 5. Entonces le retiras ese 3 a tu mamá y le pones un 5 bien bonito. Entonces retíraselo. ¿Qué otra cosa le estaba causando dolor de cabeza a tu mamá? Miedo. ¿Me repites que no escuché bien, Pedro? Miedo. Y miedo a que tenía tu mamá linda e inteligente. ¿Qué miedo encontraste, Pedro?
¿Encontraste algún miedo en tu mamá? Impresionada. Como se fue un poquito el audio, Pedro, ¿me repites? ¿Miedo a qué? Me sentía presionada. Apresionada. ¿Y eso viene de una vida anterior o es la vida actual? Marta, allí donde estás apresionada, ¿sientes que eres hombre o mujer? Mujer. ¿Joven o vieja? Vieja. Era una mujer vieja. Y te cayó algo encima. Sí, como que me siento que estoy con, tengo como unas ropas, como un costal llevo puesto, como un costal y como que pasan caballos. Tengo puesto un costal, pasan caballos, soy vieja. ¿Eres pobre? Y como que un espada, sí, soy pobre, una espada me pica la cabeza. Como se fue el sonido un poquito, ¿me repites qué fue lo que te sucedió con los caballos? Una espada me pica la cabeza. Ah, alguien que iba en los caballos con una espada Y te picó la cabeza. siento presión. Sí. Con una espada. ¿Y por qué te dio con una espada en la cabeza? No sé, yo estoy caminando por la calle y ellos pasan y me pica. Se ríen. La cabeza se ríen. Observa si eran militares, si llevaban alguna armadura o algo que los identificara. Sí, llevan una armadura, uniformes rojos, como de la época de Poncio Pilatos. Perdonas a esos ignorantes que creyendo que matando a una mujer pobre con un costal iban a practicar el filo de los cuchillos o las espadas. Los perdonas. Sí, Entonces los perdónalos perdono. porque no saben lo que pican. ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Vas hacia la luz o ya estás en la luz? Voy hacia la luz. Ahora que vas hacia la luz, si la luz lo permite, dinos qué tenías que aprender en esa vida que acabas de pasar, allí en esa época vieja. Creo que yo fui una persona muy rica y maltraté a algunas personas y me quitaron el dinero. Fui muy rica, maltraté a una persona y me quitaron el dinero. Pues te das cuenta lo que es la ley de la vida, la ley de la justicia, la ley del karma, causa y efecto. Ahora que ya lo sabes, ahora que ya perdonaste a esos de los caballos, busca a ver si alguna otra vida está relacionada con el dolor de cabeza de Marta.
Estoy en un barco. Soy un hombre. Y estoy peleando. Estoy peleando con un perico. Y ese perico me pica en la cabeza. Lo perdona. Se ve el mar. ¿Lo Sí. perdonas? Sí. Perdónalo porque estabas peleando con un animalito, sabiendo que tú eres un animal más peligroso que los pericos. ¿Me perdonas? Sí, me perdono. Y ahora busca profunda a ver si encuentras, Olga, alguna otra vida que tenga relación con el dolor de cabeza. Siento que estoy volando. Me están quemando. Me están quemando que porque soy bruja. ¿Y te acusaron de bruja porque ayudabas a otros? No, yo estoy en un amarrada a un poste. Estoy y siento las los palos, unos palos que me pican y me queman. Y hay mucha gente alrededor. Algunos a favor, otros en contra. La gente grita. ¿Y te acusaron con razón o sin razón? No los escucho bien porque todo el mundo Ya. grita. ¿En tu vida realmente eras bruja? ¿O te acusaron injustamente? Yo sanaba con Eso es hierbas. lo que yo quería saber. Yo era sanadora, yo sanaba con hierbas. Entonces mira qué interesante. Tú y yo sabemos que era sanadora, pero ellos no lo entendieron. Ellos no entendieron que ahí estaba comenzando la medicina y a eso lo llamaban bruja. Entonces los perdonas por no saber que tú practicabas una rama de la medicina. Sí, los Entonces perdona a perdona. todos esos ignorantes. Y vas a tener oportunidad de seguir ayudando a otras personas en otra vida en la que te vas a llamar Marta. Pues ahora que eres sanadora, te va a pedir un favor. Marta sentía a veces, ocasionalmente, con poca frecuencia, un dolor de cabeza intenso, migraña. Tú sabes sanarles. Y más que ya sabemos cuál era el origen, la causa. ¿Se lo retiras todo o le dejas un poquito de recuerdo? Se lo Todo, retiro todo. ¿Qué con cuento de recuerdo? Retírele eso. Todo, completo.
y donde estaba la migraña, el dolor de cabeza de Marta, colócale una sensación bien agradable, lo más agradable que encuentres, como un éxtasis maravilloso, una autoestima bien alta, lo más alta que la puedes subir, hasta el cielo o un poquito más arriba. Sube la autoestima a esa campeona, a esa guerrera, a esa sanadora, a esa hipnotizadora, a esa odontóloga. Bien alta la autoestima. Bueno, Listo. voy al punto siguiente. Esta campeona guerrera tenía dizque temor a leer en público. ¿Dónde se originó ese temor? En la escuela. ¿Qué le sucedió a esta campeona en la escuela? Su maestro le dijo que había otra niña que leía mejor Ay, que es ella. posible que sí. Y uno porque tiene que ser el mejor orador de la Grecia antigua. Platón era muy bueno, usted y yo sabemos que es cierto, pero Sócrates era mejor. Y entonces por eso Platón dejó de ser importante. No, Platón es muy importante. Si no fuera por Platón, no existiría el amor platónico, ni el amor socrático. No, ¿qué tiene que una niña lea mejor? A lo mejor usted lee más rápido. O a lo mejor usted lee con más entonación poética. Es que eso es muy difícil de calificar. Hay gente que pronuncia los acentos. Hay gente que pronuncia las comas. Hay otra gente que practica el punto final. No, no, eso no tiene nada malo que la otra niña también sepa leer. ¿Qué problema tiene? ¿Cómo llama la profe? Era un ¿Cómo maestro, llama? profesor, lo que se llamaba ¿Cómo se fue un Hermilo. poquito el sonido? ¿Lo repites? Hermilo, Hermil. maestro Ok, Hermilo, maestro Hermil, lo Hermilo. saludo y le hago una pregunta. ¿Esta niña, Marta, es fea o es linda? Es ¿Y es linda, inteligente o tonta, don Hermil? Inteligente. Eso es lo que yo inteligente. quería saber. Dígaselo. Esa niña se va a alegrar que usted le diga que es muy linda y muy inteligente. Dígaselo. Don Hermil, ¿qué fue lo que le Es pareció linda. entender a esta niña que usted dijo cuando a usted le pareció decir que había una niña que leía más? Cuénteme qué fue lo que pasó, don Hermil. Es que teníamos que poner quién era primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, para aumentar el aprovechamiento de los Ah, me niños. parece muy bien. ¿Y esta niña Marta, en qué puesto quedó? Pero teníamos que decidir entre amiguita o Listo, ella. entonces, vea, eso tiene solución, don Hermil. Primer puesto en inteligencia, esta niñita Marta. Primer puesto en lectura, la compañerita. Primer puesto en disciplina, la otra niña. Y queda todo solucionado, don Hermil. Entonces hacemos así. Listo, entonces, Sí. primer puesto en inteligencia, esta niña Marta. En lectura, la otra niña. En disciplina, la otra. Y todos quedan a gusto. Martica, ¿te parece bien así? Listo, Sí. don Hermil, solucionado. Me despido. Ahora, Martica, ese temor que tenías a leer ya no necesitas. ¿Para qué?
si usted tiene inteligencia. No. Todo lo retiras. Todo Sí. completo, total. Ya puedes leer cuando quieras en público. Listo. Sí. Ahora sí, cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó a una niña que tú conociste, que tenía como 9 añitos? ¿Qué fue esa historia que tú escuchaste que le pasó a esa niña? Creo que tenía 9 años y se llamaba parecido a ti. Y la tocaron. La tocaron y se sentía mal. Ah, pero ¿qué tiene que haber tocado la niña? La tocaron para saber si era una muñeca muy bonita o era de carne y hueso. ¿Y qué fue lo que tocaron? ¿Un costal con huesos? ¿O no tocaron el costal con huesos? Que eso era lo que la niña tenía. ¿Y qué más le hicieron a esa niña que tú hayas sabido? ¿La qué? Amenazaron, amenazaron. Ah, pues en México amenazan todos los días. Eso no tiene nada raro. ¿Qué le dijeron? Que no dijera nada. No, ya, que no dijera nada. Listo, ya, ya entendí. Martica, ya me explicaron. Lo que te prohibieron es que no dijeras nada, o sea que no puedes decir nada. Ojo pues con eso. Puedes decir lo que quieras, pero en todas esas palabras que tú digas, no puedes mencionar la expresión nada. Te dijeron, no puede decir nada. O sea, diga todo lo que quiera, pero no diga nada. Eso fue lo que te dijeron. Entonces, cuando cuentes lo que le pasó a esa niña, tienes que tener mucho cuidado de no mencionar la palabra nada. Porque eso fue lo que ellos te dijeron. No digas nada. ¿Entendido? Entonces, mucho Sí. cuidado. Vamos a practicar. Como esto es una práctica, yo quiero escuchar. Me tienes que contar lo que pasó, pero sin decir la palabra nada. Porque eso fue lo que te prohibieron. Entonces, ahora sí cuéntame qué fue lo que le pasó a esa niña. No. ¿Qué? ¡Ay! Usted dijo Nada. lo que no se podía decir. No, no se le ocurre esa animalada. Eso es lo que usted no puede decir. Usted puede decir lo que quiera, menos nada. No, repitamos el ensayo, porque esto es una práctica para cuando usted le pregunten qué le pasó a la niña. Entonces practiquemos otra vez. ¿Qué le pasó a la niña? Puedes decir mucho, puedes decir tocaron, puedes decirle mostraron algo, lo que quieras, pero aquella palabrita no la puedes mencionar. Entonces ahora sí, ¿qué fue lo que le pasó a esa niña? La Muy tocaron. bien. ¿Qué más? Penetraron su cuerpo. Muy bien. ¿Qué más? Vas bien, vas bien. No has dicho la palabra prohibida. Lesionaron a la niña. No, muy bien, ya pasaste la prueba. Fuiste capaz de contar sin mencionar la palabra nada. Pero ahora miremos si esa niña existe. ¿Ese cabello que ahora tiene en tu cabeza es el de la niña? No, No. no es. ¿Ese esqueleto grandote talla 52 es el de la niña talla 9? No. No. Ese forro de piel grandote, talla 52, ¿es el talla 9 de la niña?
No. No. Esos pechotes grandotes, bonitos, son esos par de botoncitos de la niña. No. No. Esa sangre que corre por tus venas es la de la niña. No. No. Entonces ahora sí dígame usted, ¿qué hay de la niña? Busque a ver qué encuentra de la niña. Yo tomo jugo mientras tanto. Busque bien por todos los rincones. Ya no quedan, ya no hay Ay, nada. dijiste la palabra nada que estaba prohibida. Bueno, se la perdonamos por esta vez porque era un ensayo. Ahora que te das cuenta que no quedó nada de esa niña. Que lo único que había era un recuerdo neuronal. Y que ese recuerdo neuronal se puede perder si te ocurre un derrame cerebral. Quiera Dios que no te dé un derrame cerebral. Porque ese recuerdo se derramaría. Ahora que sabes que lo único que había era eso, un recuerdo. Y además un recuerdo viejo. Porque si uno ve que es un recuerdo nuevo, uno le dice, Martica, guarde ese recuerdo que es nuevo. No, pues tú y yo sabemos que es viejo. Mene, ¿qué recuerdo tiene más de 40 años? Viejo. Eso debe tener hasta hongos, debe tener hasta COVID. ¿Lo quieres seguir guardando o tiras a la basura? Lo Y tiramos a la estamos de base. acuerdo, tires a la basura de una vez. Fuera con eso. Y en ese espacio que queda libre, donde estaban todos esos recuerdos viejos, ahora coloca cosas lindas, bonitas, felices, positivas. Sí. Muchas flores. Listo, bastantes flores. Mira qué bonito como quedó eso. Mira qué jardín de pensamientos tan bonito. Y ahora que observas esas flores y recuerdas esas flores, ¿cómo te sientes? Bien, Muy bien. feliz. Pues vamos al momento en el que había una niña de 9 años que yo quiero darme cuenta qué sucede. Dime lo que recuerdes de una niña de 9 años. Feliz, que corre, Feliz, corre, brinca, va a la va a la escuela, escuela, abraza a su abraza a papá, a su su papá y a su mamá. mamá. Mis hermanos me Ah, súper abrazan. espectacular, qué niña es tan bonita. ¿Te sientes feliz de esa niñez? Sí. Entonces coloca toda esa alegría que estás sintiendo también en Martica. Llena a Marta de alegría, de felicidad por todos los poros, que le salga hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye Marta, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Alegría, felicidad. Ahora quiero que vayamos a ese momento en que pasó algo con unos vecinos. Observa qué sucedió y me lo dices. Los vecinos son muy sucios, no barren su calle y eso me molesta. Venden materiales para construcción, tienen unos carros que avientan mucho humo. Me molesta ese humo que sacan. Muy bien. Tienen su... ¿Y cuántos vecinos más o menos son? ¿Tres o cuatro? Cuéntalos. Son Cuatro. cuatro. Ahora yo te hago una pregunta que es de aritmética. ¿Qué es más fácil de cambiar? ¿Un cuatro o un uno? Claro, un 1 es mucho más fácil de cambiar que un 4. Entonces, mientras esperamos a que cambien 4, más bien cambio yo, que soy 1. Y además yo pregunto, ¿quién tenía la rabia en el corazón? ¿La tenían los 4 o la tenía la 1?
La Uf. uno. Entonces es la uno la que tiene que sacar la rabia, no los cuatro. Entonces, ¿la sacamos de una vez toda o dejas un poquito de recuerdo? No, Toda, saco toda, todo. sáquela toda esa rabia, toda. Los vecinos necesitan trabajar. Algo, alguien Lo tiene que que se vender vaya. material de construcción porque no entonces como en las casas. Lo que se vayan a Colombia. Entonces coloca algo bonito donde estaba la molestia de los vecinos. Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena vibración, buena onda, buena energía sanadora. Le voy a regalar lo más hermoso que usted se pueda imaginar. Una foto que me tomaron a mí en la Alameda de Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, bailando ballet con el tutú blanco y las zapatillas de punta. Si esa foto le gusta, la regalo porque usted me cayó bien. Entonces ya la regalo y cada que se quiera Increíble. reír, la mira. Y si le quiere dar copia a sus amigas, a Noemí, le regalo una copia bien bonita a Noemí. Sí, gracias. Bueno, entonces ahora que estás feliz, contenta, alegre, feliz, positivo, optimista, ¿consideras que ya estás preparada para regresar y comenzar esos 38 años que te faltan? Sí. Entonces ubícate en esa noche de estrellas. Y mientras disfruta esas estrellas y esa luna llena de octubre, yo voy a contar de 1 a 5. Con cada número vas recuperando el control consciente y feliz de tu mente y tu cuerpo. Al llegar a 5, abre tus ojos como la Marta más feliz de todas las Rodríguez. Sin ningún dolor, sin ningún cansancio y respirando perfecto, mejor que un águila. 1. Te sientes liviana. Te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. 2. Sigue regresando. 3. Retira cualquier malestar que haya en tu mente o en tu cuerpo. No lo necesitas. Fuera. Sientes una sensación maravillosa de bienestar por todas tus células. 4. Preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas optimistas. 5. Despierta. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Feliz. Más feliz que una lombriz. Y más ¿Qué feliz. sensación tienes? Me acuerdo que pues todo se sentí como que había un imán en mi cabeza y llegaban muchos recuerdos. Me veía cuando me estaban quemando. Y pues cosas que se fueron saliendo. Bonito. Muchas gracias. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las brujas que han quemado. ¿Permites compartir esta experiencia con otras brujas? Sí. Bueno, entonces aquí ya termina la terapia. El tiempo mío se me está cortando. Bueno, Muchas entonces yo me gracias. despido porque voy a ir a preparar lo que tengo, pero aquí quedan en manos de Jader y del resto de compañeros. Bueno, vamos a dar clausura. Antes de que te Bueno. retires, Aurelio, como ya es la clausura, y pues no sé si gustas dar algunas palabras o puedo poner el, porque quisiera que hiciéramos el video de testimonios. Ah, bueno, entonces hagámoslo así rapidito el video de testimonios. Palabras no, porque miren que la garganta de tanto hablar se me ha ido carraspeando. Ok,